is from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? If you close your eyes, eh-oh, 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 eh-oh. Oh, where do we begin? The rubble or our sins? Oh, oh, where do we begin? The rubble or our sins? And the walls kept tumbling down. In the city do we lie? Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed? Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama, you just killed a man and put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really mattered. It's too late, my time has come. You send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at all. Thank you.
silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts of lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico. Oh, oh, oh. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Mich will dann go, we... Hello, good afternoon. Welcome to the English class. This is our session 24. Hello, Xiomara. Hello, Miguel. Hello, Obed. Good afternoon, guys. Okay, so today what I'm going to do, we are going to practice with passive voice in present and in past, ¿no? Espero que hayan visto la clase teórica del tema de hoy, que es passive voice. Vamos a verlo tanto en el tiempo presente como en el tiempo pasado. Hello, Stephanie. Hello, Carla. Hello, good afternoon, Myra. Good afternoon. Okay. Y luego vamos a hacer reading practice and writing practice. Okay. Okay, so let's see. We did the homework last class. Hicimos tarea de la clase pasada. Dejamos tarea de la clase pasada. A ver, hagan memoria, háganme acordar también a mí. ¿Dejamos tarea o no dejamos tarea? Hello, Gerald. Good afternoon. ¿Dejamos o no dejamos tarea? I don't remember. Let's see. Let's see. A ver, la clase pasada fue Wednesday, ¿no? 10. Sí, sí, dejamos tarea, miren. There. Ok, sleep in dreams. Sí, habíamos dejado tarea. Yeah, we did. Ok, who did the homework? Yamili, Milagros. Solamente dos personas han hecho la tarea. Oh my God, ¿qué pasó? Se me han relajado. ¿Qué pasó? Good afternoon, Manuel. ¿Qué pasó los demás? ¿Se han relajado? ¿Ha sido muy cargado el fin de semana? El partido, dicen por acá. ¿Qué tiene que ver el partido? Al contrario, han ganado. Creo que el partido fue ya la semana pasada. Ok. Muy bien, chicos, también depende de ustedes, ¿no? Si bien es cierto, no exigimos de que hagan las tareas, pero sí es fundamental hacerlas. Porque si no hacen las tareas, pues se van a perder. ¿Ok? Gerald, what happened? I can share the homework in the section of community. I don't know why. Yo recién entré el jueves. Ok, Mara. La tarea, ¿qué tarea me hice? Es la tarea que dejamos el miércoles. También, ya hagan sus tareas, chicos, de verdad. Sí, estamos empezando mal la semana, ¿eh? Si no hacen la tarea. Okay. Yo tolero todo, tolero las bromas, los chistes, todo, pero la irresponsabilidad creo que no es muy tolerable, y como que no me llevo buena imagen de ustedes. Sí, así que nosotros hacemos, la académica hace un esfuerzo bien grande para que ustedes puedan aprender, para que tengan todos los materiales. Y depende de ustedes si es que el curso sigue ahí. Tienen que hacer sus tareas, tienen que revisarlo. Y son las tareas que dejamos en clase. No son tareas adicionales, que también debería dejar, ¿no? Pero, ¿ok?
Así que chicos, por favor, espero que la próxima clase no tenga este mismo precance de ver que no han hecho. ¿No? Ustedes son varios, como para ver solamente dos personas responsables. Los demás, ¿dónde estamos? Ok, así que depende de nosotros cuánto queremos aprender. Ok, así que vamos a revisar este de aquí. ¿Quién lo hizo? Yamilí, ¿no? Vamos a revisar la tarea de Yamilí, que sí lo hizo. Ok. ¿Qué dice? Que tenemos que poner el vocabulario de Sleeping Dreams, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Alarm Clock. A ver, vayan poniéndome las palabras en español. ¿Qué significa Alarm Clock? Asleep, Bedtime, Fall Asleep. A ver, chicos. ¿Qué significa alarm clock, por ejemplo? Alarm clock. Despertador, muy bien. Asleep, ¿qué significa sleep? ¿Qué significa, chicos, asleep? Luego, ¿qué más viene? Durmiendo, ajá. Bedtime, dormido, yes. Bedtime. Hora de dormir, exacto, ¿no? It's our bedtime. Es el momento de dormir. Fall asleep. ¿Qué significa fall asleep? Quedarse dormido, exacto, ¿no? Por ejemplo, I usually fall asleep in my sofa. Usualmente me quedo dormido en el sofá. Yes. Quedarse dormido, así es, Gemini. Get up. Despertarse, levantarse, ¿no? I get up every day at 8 o'clock, ¿no? O I get up 8 o'clock every day. Yes. Go to bed. What does mean go to bed? Exacto, ir a dormir, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos, ¿no? It's time to go to bed. El momento de irse a dormir. Yes. Insomnia. It's the same in Spanish, ¿no? Es lo mismo que español. Insomnia. Okay. Morning person. What does it mean morning person? What does it mean morning person? ¿Qué quiere decir morning person? Por ejemplo, I'm not a morning person. I be a evening person. Persona madrugadora. Se puede decir que sí, ¿no? Normalmente hay dos tipos de personas. Las personas que son muy activas en las mañanas, que suelen levantarse entre 6 o 5 de la mañana y hacer muchas actividades, ¿no? Se sienten con mayor energía al despertarse. Pero hay personas que las energías adquieren más en las noches. Ahí le dicen night persons. ¿Yes? ¿Ustedes qué son? ¿Morning person o night persons? For example, in my case, I am night person. Yo soy persona de noche más que todo. Puedo leer de noche, puedo ver videos de noche, puedo concentrarme mejor de noche. Pero eso no quiere decir que no me concentre las mañanas. Me concentro, pero mi mayor actividad luego las noches. ¿Ustedes son a morning person o night person? ¿Qué son ustedes? Morning person. Ok, Samara es a morning person. Very good. Gerald, morning person. Ok, very good. Next. What does it mean nightmare? No? Nightmare. ¿Qué quiere decir nightmare? How many nightmares do you have in the week? Ajá, pesadilla. Muy bien, Miguel. How many nightmares do you have in a week? Now, for example, in a week could be just one nightmare. Yes. Bueno, si veo pesadillas, si veo películas de terror, sí me da pesadillas más seguido, ¿no? Pero una vez a la semana, quizás. Yeah.
Okay. Very good. Next, night owl. What does it mean, night owl? ¿Qué quiere decir night owl? Night owl. Noctámbulo, exacto. Who is a night owl? Nobody? No, yo no soy night owl. ¿Nadie es sonámbulo? Nadie, ok. Next, overslept. ¿Qué significa overslept? ¿Qué quiere decir overslept? Quedarse dormido, exacto. Very good. Sleep in, take a nap. ¿Qué quiere decir take a nap? ¿No? Normalmente los niñitos chiquitos, los menores de 5 años, they usually have a nap in the morning and in the afternoon too. Tomar una siesta, yeah. Mm-hmm. Very good. Wake up. Well, just, you know, wake up. Yo. Okay. Very good. So now we are going to correct all these sentences. Okay. So any volunteer who wants to read number one? Well, number one is an example. Who wants to read? Any volunteer, please come on. For example, in number one, you say, I love to stay up very late and watch TV or a surf of net. All my friends call me at night owl. Yes? Exacto. Todas sus actividades hacen la noche, ¿no? Como que es noctámbulo, el patita. ¿No? Okay. Next, number two. Let's see, any volunteer, chicos. Number two, Milagros, please. Good afternoon, teacher. Good afternoon. When I worry too much about my school grades, I have insomnia. I can't sleep very well. Yes, very good. You can sleep very well, yes. Creo que en esta época de pandemia, creo que la mayoría de personas tiene insomnia, ¿no? Yes. Bueno, eso es normal. Es más que todo por las preocupaciones por todo lo que ha pasado. Okay. Number three, Xiomara, please. Good afternoon, teacher. Good afternoon. My alarm clock is really very loud. It wakes me up and it also wakes my neighbors up. Thank you, yes. Yo soy de las personas que ponen sus alarmas como tres para una sola hora. ¿Ustedes hacen eso? ¿O yo soy la única rara? Por ejemplo, si me tengo que levantar a las 7 de la mañana, pongo mi alarma a las 5 y media, 5 y 40, las 6, 6 y 10, 6 y 5 y así. Ya cuando llega 6 y 10, yo pensé que era la única. También, Xiomara, confirmado. Yeah, sí. Si no, no me levanto. Sleep in. Next, number five, Emily, please. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Watching a scary movie gives me a nightmare. Nightmare, very good, ¿no? Así que si se quedan viendo películas o cualquier cosa, pues nightmare, van a tener problemas con. Open my mouth very wide and I yawn. Very good. ¿No? ¿Qué significa yao? ¿Qué quiere decir? ¿Nada? ¿Qué significa? Ajá, bostezar. Yes, muy bien, Jared. Muy bien, Semara. Ajá. Yo a yao, ¿no?
when you are tired, when you feel tired, you usually get a job. Mm-hmm. Number 8, dirty. Postrecito. Yo la verdad nunca lo he probado. No sé, no me pregunten a qué sabe porque no tengo la menor idea. Next, enjoy her trip or never wants to visit Italy again. What is my answer? Enjoy your trip. Okay. A ver, por favor, me subrayan en la pantalla en dónde encuentran la respuesta. Obviamente que la respuesta no está literal, pero ¿dónde la encuentro? Por ejemplo, Italy was a wonderful. I met a nice people and I learned some Italian. I ate a lot of sagabolia. Yes, kind of dessert. I went to the museum. Okay, and went shop. Okay, eso vamos a hacer en la siguiente lectura. ¿Qué me van a hacer? Me van a subrayar dónde encuentran la respuesta. Por ejemplo, yo estuve en Italia y fue maravillosa. Conocí nuevas personas, aprendí italiano, probé sagabolia, me fui a muchos museos y me fui de compra. Entonces, prácticamente has hecho actividades de ocio que te ha generado mucho entusiasmo. Entonces, imposible de que te hayas aburrido en Italia. ¿Ok? De esta forma vamos a seguir en el siguiente texto. Me van a subrayar dónde puedo encontrar la respuesta. ¿Ok? Next. So, my answer is enjoy her trip, ¿no? Letter C. Ok, very good. A ver, sin rayar, chicos, sin rayar. Next. Okay, who wants to read the story, please? ¿Me tocaba? Yeah. Xiomara, please, can you read the story? Take a staycation. High travel cost, flight delays, and job worries mean only 39% of Americans planning trips this year. The idea of staycation time of a home is becoming popular. One life coach doesn't like the idea. If you stay home, it's not a vacation, he says. Other research generally agree if you don't take vacation, it's bad for your health. Okay, thank you. So, question. The article suggests, what does the article suggest? Americans never take enough vacations. Americans are not going to travel much this year. Vacations are not healthy. Or long trips are become popular. Okay, muy bien. Me subrayan de dónde sale mi respuesta. ¿Cómo sé cuál es la respuesta correcta? Okay. Ok, si dicen la B, ¿cómo sé que es la B? Ajá, very good of it. Exacto, only 39% of America planning this trip this year. Exacto, ¿no? El artículo que te sugiere, Americans are not going to travel much this year, yes? Only the 39%. Okay, menos del 50%, menos de la mitad son los que están planeando viajes. Sin embargo, los demás prefieren quedarse. The idea of a staycation is time off at home, ¿no? Y se está volviendo bastante popular esos temas. Okay, very good. So my answer is letter B. Okay, next. Dice, transform the following sentences, ¿ok? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Is passive, ¿ok? Hemos visto los pasivos. En líneas generales, no importa, en español, en líneas generales, ¿qué es el pasivo? ¿En qué caso lo utilizamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es el passive voice? O la voz pasiva en español.
¿Nadie? ¿Qué es la voz pasiva? ¿Han visto la clase de hoy, no? ¿Qué es la voz pasiva? La importancia más en las acciones. Ajá. El complemento desarrolla la acción. Ok. When we want to change the subject to the object. Ok, eso es gramaticalmente escrito. Así es, Obed. Pero, ¿qué es en sí? Así como dicen sus compañeros, ¿no? Es, nosotros tenemos dos formas de comunicarnos, ya sea de manera activa o de manera pasiva. ¿Cómo me doy cuenta si es activo o pasivo? Dependiendo del foco a donde vaya. Por ejemplo, en una oración activa, mi prioridad o mi foco es el sujeto, la persona, ¿sí? Por ejemplo, dos ladrones robaron en el banco del crédito, ¿sí? ¿Quién vendría a ser mis sujetos en este caso? O mi agente, muy bien, Sally, o mi agente. Es los dos ladrones, exacto. ¿Cuál es mi verbo? Robaron, así es. ¿Y cuál vendría a ser mi objeto? El banco de crédito. Yes, very good. Entonces, siempre una voz activa. Mi prioridad es quién es el que hace la acción y qué acción es. Luego, en mi voz pasiva, sin embargo, es distinto. En la voz pasiva, no le doy una prioridad al sujeto. Como que no me interesa, lo dejo de lado. Pero sí me importa el resultado y el objeto. Entonces, con el mismo ejemplo de los ladrones, mi objeto, ¿quién vendría a ser? El banco de crédito. Entonces lo cambiamos de posición. El banco de crédito fue robado por dos ladrones. Si se dan cuenta, al inicio de mi oración está que el banco de crédito fue robado. Ya después, yo quiero adicionarlo, pongo por dos ladrones. ¿Yes? Ajá, así es, Milagros. Más se enfoca en el objeto, exacto. En el objeto y en el verbo acción. ¿Ok? El banco de crédito fue robado por dos ladrones. Así es. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer en esta actividad? En esta activity. ¿Ok? This is number one. This is number two, three, four, five, six, and seven. What do you have to do? You have to... Tienes que convertir estas oraciones activas a pasivas. Por ejemplo, number one. Christopher Columbus discovered America. Cristóbal Colón descubrió América. Punto número uno. Tenemos que saber en qué tiempo está mi oración. ¿Presente o pasado? ¿En qué tiempo está la oración? Christopher Columbus discovered America. Pasado, exacto. Entonces, si mi oración está en pasado, tenemos, ¿qué pasó, Nicole? Uy, Nicole, vamos a que ponernos al día, Nicole. Estamos viendo los pasivos. Entonces, si mi oración está en pasado, mi oración activa está en pasado, al pasarlo al pasivo pasa con el tiempo, es decir, con el pasado. Entonces, ¿cómo sería? America. Ok. América, como estamos hablando de un solo continente, ¿qué vamos a poner? Was o where? Estamos hablando de un continente, ¿eh? Was, yes, very good. Was discovered. By qué? Right, Christopher Columbus. Right, Christopher Columbus. Very good. Okay, get it? Okay, so I need a volunteer for number two, for number three, for number four. Okay, en los numeritos, chicos, en los numeritos. For number four, number five, number six, and number seven. Okay, come on, go ahead.
A ver si tu compañero ya está haciendo ese número, déjalo y ve a otro número que está vacío. Vamos, chicos. Ajá, está bien, Obed, escríbelo ahí. Ah, you're in your phone. Okay. A ver, el que he hecho el número 4, no mezcles español con inglés. Fíjate que has escrito en español. Number 5, ¿qué pasó con number 5? A ver, Obed, haz el number 5. ¿Listo? ¿Ya estamos? Falta el number 5 y el number 7. ¿El number 2? ¿Qué pasó con el number 2? ¿Qué pasó en number 2? Okay, a ver, vamos a revisar. Listo. A ver. The house, okay, the house where... Okay, aquí ya vamos al primer problema acá. ¿Qué es este puntito de acá que no me deja? Ok, no sé qué han hecho ahí. En fin. Dice, the house, cuando estamos hablando de la casa, ¿qué vas a usar? Was or were? Was. Exacto. Ya, chicos, vamos, chicos. Tienen que concentrarse, ¿ah? ¿Eh? Es decir, que equivocaciones ya no están para ahora, ¿eh? Was, ¿no? Porque estamos hablando de una sola casa. Was built, nada más, ¿no? The house, porque estás en pasado. The house was built by architects, ¿no? The architects, ¿ok? By the architect, ¿ok? Very good. Number 3, Damasin, ah, es el number 3. Ese de acá es el number 3. Bueno, no terminaron en el number 3, vamos a borrarlo porque no terminaron. A ver, ahora sí. Number 3, ¿qué va a ser el number 3? This morning magazine was bought by my sister. Esa mañana el magazine fue comprado por mi hermana. Hubiese sido solamente a magazine. Sí. Bueno. Es como que this morning siempre va como que al final. Sería a magazine was bought by my sister this morning.
es, no hay que cambiar mucho el sentido, solamente las posiciones, ¿ok? Pero está bien. Very good. A magazine was built, was bought, sí, está bien, was bought by my sister this morning, ¿sí? Igualito, muy bien. Number four. Number four, people eat pizza in Italy. People is eat. ¿Cuál es el participio de eat? Eaten, very good. Acuérdense, a ver, ¿cuál es la estructura? Verbo to be. ¿Sí? Plus qué? Plus verb participle. Yes, porque es pasivo, ¿ok? Es la estructura, ojo, ojito. Entonces, ¿cómo sería acá? Pizza is eaten, very good. Is eaten by people in Italy. Acá habías puesto Italia, pero te dije no mezcles español con inglés. Ok, next, number five. Uy, ¿qué pasó? Nadie hizo el number five. ¿Cómo sería el number five? A ver, ¿quién me ayuda? They make cars and computers in Korea. Cars and computers, yes. Cars and computers. María José, cuando dices en Corea va al último para que no te salga desordenado. Are what? Are made in Korea. Yes, very good. Korea. Ajá, by them. Ah, verdad, me olvidaba porque a ver. Ah, sí, by them. Me olvidé. Bueno, acuérdense que cuando pones el by puede ser opcional, ¿no? No necesariamente lo tienes que poner. ¿Sí? Entonces acá, ¿cómo sería? By are made by them. Okay, sorry. By them in Korea, ¿verdad? In Korea. Okay. Next. Number six. Nadie me hizo el number six. ¿Qué pasa con el number six? ¿Cómo sería? ¿Cómo arrancaríamos? Sí, ahí. Ah, acá está. Ay, perdón. Ahí. Vamos a pasarlo para acá. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería? The pyramids were built by the Egyptians. Very, 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 very good. Muy bien. Next. Ok, aquí no sé qué me han hecho. Braid, ya. Yeah. Supongo que acá dice braid, ¿no? Braid, new work. Sí, como está entre comillas, igual pasa con todo. ¿Por qué? Porque es el nombre de un libro. Sí. Was. ¿Cómo va el de verbo? Was qué. Participio de wrote. Written. Very good. Yeah, written. By Angelus Wesley, okay? Get it? Very good. Okay. Muy bien, ya están entrenándose. Más ejercicios. Continue. You have to, primero en present, okay? Primero vamos a hacer en presente. What do you have to do? You have to put
the verb in participle. For example, English, como estamos hablando de un solo idioma, en este caso, English, English is spoken in many countries around the world. El inglés es hablado en muchos países alrededor del mundo. What about number two? Much of the world's coffee. ¿Cuál sería ahí mi respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? Much of the world's coffee. Are, very good, porque estamos en presente. No, where no puede ser, ¿eh? Es are, porque es present. Are grown, yes, very good. Are grown in Brazil. Ok. Get it? Muy bien. Listo, vamos chicos, completen, ya está habilitado. Complete con number 3, number 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ok, come on. Remember, present simple, ¿eh? Presente. Don't forget it. Si ya hizo tu compañero, ya puso a tu compañero la respuesta, no chanquen encima, busca otro. No se preocupe que hoy he traído un montón de ejercicios. ¿Listo? Vamos, number 4 y number 5 faltan. ¡Ojo! Present simple. Present simple. A ver, Obed, number 5. ¿Qué has puesto? Are checked out. Ok. Are... check out. Ok. Next, vamos los demás. Los demás, chicos, vamos. ¿Listo? A ver. Are taken. Yes, many photos are taken of the beautiful scenery near the mountain. Very good. The flowers are watered every evening by the gardener. Yes. How many books are checked out from the library every week? Yes. Million of dollar is made of stock market every day. Yes. My friend's salary is paid by his company every 2 weeks. Yes. Many criminals are caught and are caught with the help of modern technology. Very good. The department stores were open to customers at 9 a.m. Okay, la nueve está bien. ¿Está bien la 9?
¿Seguros? ¿En qué tiempo está mi oración? No, okay. En pasado, y debería estar en presente, exacto. Entonces acá sería are open it. Ahora sí. Acuérdense que deben tener cuidado en qué tiempo está la oración para poderlo hacer en pasivo. The department stores are open to customers at 9 a.m. Okay, very good. Next, letters or packets are picked up by the postman every day. Okay, very good. Okay, we are continue. We have 10 minutes so we can do more exercises. Okay, what do you have to do? Ahora vamos a combinar con pasado, presente y pasado, okay? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Write the sentence for the word in brackets. Sentences 1 to 7 are in present and 8 to 15 are in past. So you have to be careful, okay? For example, number one, the office is cleaned every day. ¿Y cómo sería en el caso de preguntas? Are these rooms cleaned every day? Are, ¿no? Porque estamos hablando de rooms, plural. Entonces sería, are these rooms cleaned every day? Number three, glass made from sand glass. ¿Cómo sería for sand? Glass is, okay, glass is made from, sand. Yes? Okay, continue. Y luego, del 8 al 15 va a estar en past. For example, number 8, the office was cleaned yesterday. Okay, number 9, the house was painted last month. Continue, please. Come on. Okay, continue. Okay, a ver, number 6. Ah, ya le pusieron. Are we allowed to park here? Okay. Come on, a ver, chicos, falta number 12, no, 14, 15, y number 7 too. Come on. Come on, chicos. Gisela, recién estoy leyendo tu mensaje past where was. The primary were built
Gisela, ahí sería the pyramids were built by the Egyptians. No, en ese caso sería por los egipcios, por eso ahí tendrías que poner by. Ok, te faltó en tu oración el by. Ok. Ítalo del Facebook es el mismo Ítalo del Zoom, ¿no? Ok, very good. Ok, falta una, number 14, falta. Vamos, chicos, antes que nos gane la hora. A ver, vamos corrigiendo. ¿Qué dice aquí? Stamps are sold in a post office. Stamps are sold in a post office, okay? This wrong is not used very often. ¿Cómo sería? This room... Bueno, it's not or isn't, ajá. Bueno, lo hace válido. Are we low? ¿Ah? Are we alone, así es, o are we es, ¿cómo es? Are we, are we allowed to park here? Yes, okay. Bueno, vamos a pensar que se le pasó el dedo. Next, how this word is pronounced? How this word is pronounced? Okay. Next, the three people were injured in the accident. Three people were, no? Were injured. My bicycle was, okay, participio de stole, participio de steal, stolen, exacto, stolen. Stolen. Esa palabra me han inventado ustedes. Stolen, no sé qué es. Si no están seguros de los verbos, chequenlo. Okay. My bicycle was stolen a few days ago. Okay. When was built this bridge? Yes. Was built. Were you invited to the party last weekend? Last week, sorry. Yes. Y la 14 que no veo bien. How were these windows? Participio de break. Participio de break. Broken. Yes. Entonces, ¿cómo sería? How these windows? These windows. Were broken. ¿Cómo se rompieron estas ventanas? Okay. I wasn't woken up. Participio de woke up. By the noise. Participio de woke up. Woken up. Very good. Okay. So, this is for Homer, okay? De la misma idea, manteniendo la misma idea. ¿Qué tienen que hacer aquí? Corregir, ¿no? Correct the sentences for each one. Y el otro, complete the sentence with the passive. Puede ser present o past, ¿ok? Aquí vamos a ponerle un poco más difícil. ¿Cómo puede ser en presente? Como que puede ser en pasado, ¿ok? This is for Homer. Please do your homework. Hagan su tarea, chicos, ¿ok?
Ya vamos a acabar. Yo sé que estamos cansados, pero ya no falta nada. Estamos a víspera de cerrar el ciclo y tenemos que cerrarlo muy bien, ¿ok? Espero, chicos, de verdad que lo hagan, por favor, háganlo, ¿sí? Es la única forma de salir adelante, ¿ok? Estudiando, ¿ok? Muy bien, that's all for today. Thank you for being in the class. See you tomorrow. Bye, bye.